Hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. Hace unos videos atrás les hice un haul con muchos productitos que me enviaron los de Panda Haul Selected. Si no los has visto, te dejo por aquí el enlace donde está todos los productos que me enviaron ellos. Y uno de esos productos son este kit, que es para hacer este kit de aquí, que es para hacer un bolso. Ahí les hablé sobre ese kit y que les iba a hacer un videito mostrándoles ese bolso, y ese video es este de aquí. Así que con todas las cositas que vienen en el kit, que son todas estas, las que vienen en el kit, les voy a hacer el bolsito. Así que vamos a ver cómo me queda. Bueno, primero les voy a decir las cositas que me enviaron. Es un kit que venden en Panda Haul Selected. Viene todo esto en el kit, ¿sí? Así que ustedes lo pueden adquirir todo esto completito. Les dejo el enlace de este kit en el primer comentario y también en la descripción de este video. Entonces, lo primero que me viene es esta malla, que es donde se va a sujetar todo el bolso. También viene la lana, que es la que vamos a utilizar para tejer el bolso, que es esta lana de aquí. Lo puedes encontrar el kit en color blanco y este negro. También tenemos aquí un montón de accesorios, que son todos estos de aquí, que son la correa, que es esta de aquí. También tenemos hilo, este de aquí. Algunas agujas, tanto metálicas como de plástico. Son agujas laneras. Tenemos estos ganchitos de aquí, que también nos sirve para contar las vueltas o algo así. También se utiliza esto de aquí. Tenemos este ganchito de aquí, que es un cierre. Este de aquí. Y esta cosita de aquí, que es para poner handmade así al final del bolso. Bueno, ahora sí vamos a ver el paso a paso. Primero voy a dejar todo esto de lado. Yo creo que lo primero que voy a utilizar es esto de aquí, armar esto de aquí. Entonces, lo primero es quitarle estas cosas de aquí. Listo, ya corté esta de aquí. Ahora voy a cortar la otra. Ya tengo aquí mis dos laterales. Los dejaré por acá. Y ahora tengo ya esta, que es la base. Ahora lo que yo voy a hacer es coger un ganchito de estos y colocarle en el cuarto cuadrado. Aquí tengo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí, en el cuarto le clavo el ganchito. Ahora voy a coger la lana, la colocaré en la aguja. Listo. Y voy a dirigirme al primer cuadrado, que es este de aquí. Paso la lana. Listo, pasó bastante, ¿sí? Luego me voy al cuarto nudo, que es este de aquí, en el que está diferenciado con el separador este, y le clavo por aquí. Y saco toda la lana. Ahora me voy a este de acá abajo, a este de aquí, y paso. Ahora a este de acá, que es este, y lo saco. Listo. Ahora voy a este de aquí y paso. Y eso voy haciendo hasta toda esta fila de aquí. Muy importante no perderse en los cuadraditos para que salga bien. Y como ven, miren, ya va quedando más o menos la formita. Así vamos haciendo toda esta fila de aquí. Y luego les diré cómo ir hacia este lado de acá. Miren, continuando haciendo el mismo movimiento que les expliqué, terminé de hacer toda esta fila de aquí. Entonces ahora nos pasaremos a la fila de acá. Voy a quitar este de aquí, este ganchito de aquí, y lo colocaré en el otro lado. Entonces vamos a contar desde este de aquí. Uno, desde el que hemos utilizado, ¿sí? Desde este. Uno, dos, 3, 4. Listo. Entonces ahí hay que llegar. Entonces, para esto, estamos aquí. Nos vamos a este cuadrado donde está el ganchito, ¿sí? Aquí, que es el cuarto. Pasamos. Ganchito que no se nos quede aquí. Listo, pasamos. Ahora lo pasamos por aquí. Por este de aquí.
Ahora seguimos haciendo normalmente como hemos estado haciendo. Pasamos por aquí y por acá, por el cuarto. Ahora pasamos por aquí, es el cuarto, y le vamos a colocar aquí, en 1, 2, 3, 4, aquí. Siempre 4, 4. Colocamos aquí, el siguiente, y hacia acá. ¿Sí? Así vamos haciendo. Y aquí ya se nos va cerrando, miren cómo ya se va viendo. Luego vamos aquí, que es en este de aquí. Y hacia acá. Miren, ya se me está acabando la lana, entonces, como ya se está acabando, voy a hacer unas vueltas más para ocupar el máximo de lana posible. Miren, ya se me está acabando la lana aquí, entonces lo que voy a hacer es... Listo, aquí lo voy a pasar por aquí, lo paso por aquí abajo y saldrá la lana por acá. Y así le voy dando vueltas, de manera que se sujete, ¿sí? Ustedes denle vueltas hasta que se vaya sujetando, haciéndole un nudito aquí para que no se separe. Y ahora veremos cómo continuar con el tejido si ya no nos queda lana. Entonces, aquí estoy en el inicio, que aquí está toda la madeja. Entonces también tengo que cortarle un poquito de aquí. Voy a cortarle por aquí. Esto. Y aquí también le voy a meter. Es el mismo proceso de meterle por aquí. Listo. Ya que tengo las dos puntas ya cerradas, esta y esta, pues ahora me queda continuar. Ya tengo aquí y tengo aquí. Yo me quedé aquí. Tengo que meterlo aquí. Listo, ahora nos vamos a este de acá. Y así. Lo más importante es no saltarse ningún cuadrado. Y colocarlo siempre en fila recta, ¿sí? Por ejemplo, aquí toda esta fila. Listo. Esto haré con toda esta fila y luego cuando termine veremos cómo empezamos la tercera fila. Que aquí tenemos la primera fila, estoy haciendo la segunda y ahora veremos cómo hacer la tercera y las siguientes filas. Como ven, ya tenemos completa la segunda fila. Ahora voy por la tercera. Para hacer la tercera igual contaremos cuatro nudos. Cuatro cuadrados. 1, 2, 3, 4. En este de aquí. Y aquí es donde empezaremos. 1, 2, 3, 4. Como verán aquí, ¿sí? ¿Se ven aquí? Empiezo con este. 2, 3, 4. Voy hacia atrás. Hago así. Paso por aquí. Y lo paso. Queda así. Está hacia atrás. Entonces ahora por este de aquí, por el cuarto, 1, 2, 3, cuarto, por este cuarto de aquí, sale. Ahora continúo haciendo lo que normalmente he estado haciendo. Sale por aquí. Y lo metemos por aquí, que es el cuarto, que es este de aquí. Está el ganchito. Listo, sale por aquí sí, y lo pasamos por acá. Y eso es lo que voy haciendo con todo el bolso, ¿sí? Hago otra fila más, una vez que continúo haciendo la siguiente fila y así hago todas las filas hasta ya terminar el bolso. Y miren, ya me va quedando así. Y listo, ya tengo toda esta reja del bolso hecha, entonces el bolso quedaría algo así. Así que ahora haré los laterales con toda esta lana. Toda esta lana es la que me sobra aún, ¿sí? Así que ocupé bastante poca lana. Así es como queda en la parte de detrás.
Miren. Así, porque aquí están las uniones de las cuerdas que he ido haciendo. Y así es como nos queda la parte de adelante. Entonces ahora lo que haré es coger estos laterales e iré haciendo el tejido. Entonces ahora lo voy a coger y voy a empezar por aquí. Ahora paso por aquí, voy a pasar por el quinto. Uno, voy a contar desde el primero, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este, quinto, paso. Ahora voy hacia abajo. Hago lo mismo que hice con el bolso. Hacia aquí, saco. Listo. Y acá, el primero. Y al quinto, que es este de aquí. Sí, y así voy haciendo. Este de aquí voy a cortar un poquito. Esto que voy a cortar es el que es la bobina grande, ¿sí? Esta de aquí, la que está conectada a la bobina grande, porque como no necesito, voy a cortar por aquí. Y ya separo la bobina, la dejo de lado. Y ahora sí continúo. Donde me quedé, que es aquí, voy aquí. Listo, esto iría haciendo hasta terminar toda la fila. Ya terminé la primera fila, ahora voy por la segunda fila, que igual contamos 5 cuadrados. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces hacemos aquí dos filas. Aquí ya tengo la cuerda, está aquí la lana. La metemos aquí. Sacamos toda la lana. Ahora la metemos en este agujero de aquí. Y listo, vamos hacia abajo, aquí, en este agujero, y en este de acá. Y así voy haciendo con todas estas filas de aquí, y así ya terminaré. Ya terminé, miren, ya está esta zona de aquí, toda terminada. Entonces aquí está la lana que me sobró, y aquí está la lana del inicio. ¿Sí? Ustedes verán que tienen dos tiras, esta con la que se inició y esta es la que terminó. Entonces yo le haré unos nuditos aquí y ya no se me zafará. Listo, aprieto bien y voy a cortar. Y listo, ya la tengo. Ahora exactamente igual hacemos con esta de acá. Ya tengo los dos laterales, pero me faltó colocarle estos ganchitos de aquí para colocar la correa. Entonces lo que yo les sugiero es que mientras están tejiendo, pues vayan colocando el ganchito. Aunque si les sucede como a mí, que se olvida, pues van a coger un poquito de lana, la misma que están trabajando. Hacen un nudito aquí y vamos a coserlo, por ejemplo, por aquí, en esta zona. Vamos a dejar un poquito de lana aquí para luego atarlo. Y vamos a pasarlo. Ahí, miren, ya lo tenemos sujeto. Entonces ahora aquí está el lado largo donde que dejé un poquito, y aquí el otro lado. Entonces todos los lados lo que voy a hacer es un nudo fuerte, unos dos, y así ya no se saldrá. Listo, corto sobrantes. Y listo, ya está colocado. Miren, ya tenemos el primero y ahora nos toca colocar el segundo. Ya tengo las tres partes y está colocada ya este ganchito de aquí también. Entonces ahora sí, armar. Para armarlo, el bolso nos quedaría así, y los laterales los colocas aquí, y luego los ganchitos, que son estos, este ganchito imantado, se lo coloca en esta zona. Pero bueno, vamos poco a poco. Ahora lo que yo quiero hacer es colocarle el ganchito imantado, que es este de aquí, para cerrar el bolso y que me quede mitad con mitad.
voy a coger uno de estos, que es este de aquí, y lo voy a colocar aquí en la mitad. La mitad sería... Aquí tengo 30 cuadrados, entonces voy a ir contando 15, que es la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aquí. Y 2 hacia abajo, 1, 2. Entonces me queda aquí la mitad. Voy a coger el ganchito y lo voy a pegar justo en la mitad. Voy a quitar esto de aquí. Y listo. Tengo aquí los dos ganchos, los bajo. También los puedo bajar con un alicate como este de aquí. O con los dedos porque es muy suave. Listo, sacaré los pelitos que se quedaron para que no se vean los... Listo, ya tengo una parte. Ahora me queda la otra, que es esta de aquí, que la colocaremos igual. Lo voy a colocar aquí. Voy a apretar. Voy a juntar los dos lados. Y donde salga, ahí es donde tiene que quedar. Listo. Ya se quedó aquí. Sí, aquí está. Ahora, para que se me sujete mejor esto de aquí, voy a colocar los laterales. Entonces voy a unir las dos esquinas, estas dos esquinas de aquí, que me queda aquí. Voy a medir que este me quede en la esquina, este de aquí me quede aquí, justo en la esquina. Esto hacia arriba. Y vamos a ver dónde cae. Que es en este de aquí. Aquí es donde vamos a iniciar. Sería en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto. En el sexto cuadrado voy a colocarlo así, aquí, y voy a empezar a coser. Voy a coger lana, lo pongo aquí, junto los dos lados, tanto la base del bolso como el lateral, y voy a pasar la aguja. Ahora vuelvo otra vez, paso la aguja. Y así voy haciendo. Siempre paso por detrás, paso la aguja por los dos lados, esta lana de aquí sobre la aguja y sale la aguja. Miren, ya tenemos esta parte de aquí, ya coloqué esta tira de aquí, ¿sí? Que está a 6 cuadrados de acá, entonces lo mismo hacemos con el otro lado. Lo colocamos acá a 6 cuadrados igual. Entonces, lo que haría es contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en este de aquí voy a coserlo en esta zona de aquí, igual que hice con este de acá. Entonces lo que hago es cuadrar perfectamente el lateral con la base, que los cuadrados tanto de la lateral con la base queden perfectamente ubicados los dos, y empiezo a coser. Voy siempre, recuerden, de dentro hacia afuera. Y tomar en cuenta siempre, siempre el mismo agujero de la base con el mismo agujero de lateral. Por ejemplo, yo ahora voy a entrar al tercer agujero, tanto de la base como el tercero de la lateral. Listo, ya terminé. Muy importante, recuerden cuadrar súper bien los cuadrados tanto de la base como del lateral, ¿sí? Que esté en el sexto, de aquí a acá, 6 cuadrados. Entonces, ahora lo tendremos algo así, ¿sí? 6 cuadrados dejamos aquí y 6 cuadrados dejamos acá. Ahora voy a cerrarlo de esta manera. Entonces, para cerrarlo igual, 6 cuadrados dejaré en esta zona y 6 cuadrados en esta zona de acá. Ahora, para la siguiente parte, que ya tenemos esto aquí cosido, vamos a ir contando 6 cuadrados de aquí hacia acá, que me da aquí, y este ganchito. Estos ganchitos son muy importantes, que también nos vienen dentro del kit. Lo vamos a unir al primero y ahí lo unimos, y lo mismo hacemos con el otro lado, que ya lo tengo hecho. 6 de aquí hacia abajo y lo unimos con el primero, ¿sí? Entonces ya nos quedaría algo así. Ahora nos queda unir este lateral de aquí con este de acá abajo y ya nos quedaría el bolso. Voy a continuar, que tengo la lana aquí en esta zona de aquí. Miré hacia arriba, hacia acá donde está el ganchito morado, y empezaré a
a tejer. Ya terminé de coser esta zona de aquí, ya tengo los dos laterales, ahora me queda esta parte de acá abajo que también hacemos lo mismo. Finalmente pasamos la última puntada y ya para cerrar pasamos por este bucle y hacemos un nudo aquí y ya se nos queda apretadito, cortamos y listo. Ya tenemos esta zona, ahora exactamente como hicimos esta zona, tenemos que hacer esta zona de acá. Listo, ya hice los dos lados, tanto este lado de acá como este de acá. Ahora lo que voy a hacer es coger más lana y voy a forrar todos los filos de aquí, porque aquí, miren, se me ve aún la malla, entonces no quiero que se vea. Entonces voy a coger hilo en la misma lana y voy a pasar la lana. Haré aquí un nudo. Listo, y continúo pasando de dentro hacia afuera. Listo, ya le puse lana en todos los bordes, en todos estos bordes de aquí y en estos bordes de acá, entonces ya estaría. Ahora le voy a poner este de aquí que dice handmade, lo voy a colocar por aquí. Ya lo tenemos, así. Nos queda hacer estas tiras de aquí, estas dos, con el hilo que también nos viene. Entonces este hilo aquí le voy a atar un nudo para que no se me salga. Listo. Luego lo paso por aquí. Todo el hilo. Y por aquí haré otro nudo. Ya hice las dos tiritas de estas. Una de ellas ya la pegué, ya la coloqué aquí. Y ahora voy a colocar esta de aquí para que vean cómo yo la coloco. Ustedes pueden colocarla como gusten y con lo que gusten. También las pueden pegar. Igual con silicón caliente se podría pegar. Pero yo las voy a coser con esta lana, la misma lana. Podría hacerlo también con este hilo de aquí, el mismo hilo que viene. Pero me parece que es muy encerado y no va a sujetar muy bien. Por eso mejor lo hago con la lana. En el otro extremo hago un nudito para que no se me salga. Lo coloco aquí, similar al otro lado, aquí, y empiezo, lo meto por detrás y va a salir por el agujero. Ahora por el siguiente agujero. Ya lo tenemos bastante sujeto. Ahora nos vamos a esta zona de acá y lo vamos a meter por detrás de tal manera que se nos sujete mejor. Ahí ustedes le van haciendo para que se sujete mejor. Última puntada, tenemos aquí un bucle, nos queda y lo pasamos por el bucle y ahí cortamos sobrantes.
Y listo, como lo mismo con el otro lado. Y así es como nos queda ya el bolsito finalizado. Todas las herramientas y todos los accesorios que utilicé ya vienen incluidos en el kit. Les dejo el enlace para que quieran este kit en el primer comentario y en la descripción de este video. Absolutamente todo lo que necesitas para hacer este bolso viene incluido en este kit. No tienes que comprar nada extra y es súper económico. Y mira lo bonito que queda el bolso y muy facilito de hacer. Si te gusta este tipo de bolsitos, también puedes ver este videito de por aquí donde enseño a hacer otro bolsito. Y si no me sigues, puedes hacer clic aquí para seguirme y enterarte de todos los videitos de macramé, de cuerdas, de hilos, de lanas que vaya haciendo por este canal. Así que si no te has suscrito, suscríbete ahora.